Este domingo 17 de enero se llevó a cabo la sexta edición de la campaña Donación de Sangre en Pérez Celedón. Unas 150 personas llegaron al complejo cultural en San Isidro del General de 7 de la mañana a 12 mediodía. Ahorita venimos dos equipos completos, somos dos médicos a cargo de la donación y el resto son compañeros técnicos, ¿verdad? Obviamente los conductores que vienen encargados de las unidades de transporte. Y los técnicos se dividen en sus respectivas funciones, ¿verdad? En lo que es la parte de sangrado, los encargados de las bolsas de recolección de sangre y los encargados de las pruebas iniciales para conocer los grupos sanguíneos y el nivel de los glóbulos rojos principalmente. Este tipo de actividades para el banco de sangre son importantes, principalmente en esos primeros meses del año donde la cantidad de donantes merma. Significa mucho y sobre todo en estas fechas de inicio de año, cuando, por decirlo así, las arcas están prácticamente en cero. Entonces empezamos con una donación fuerte para recargarnos, ¿verdad? Y tratar de solucionar el faltante que hay siempre a nivel de hospitales y de salas quirúrgicas o procedimientos que incluyen la utilización de este líquido vital. Ya en Pérez Celedón es toda una tradición llevarlas a cabo. Por ejemplo, José Naranjo es uno de esos generaleños que en cada campaña dice presente. Este hombre de 57 años de edad, vecino de San Antonio Pejibaya, aprovecha para donar. Todas las campañas, sí, más bien deberían ser más rápido, ¿no? Unas tres al año, tal vez. Sí. ¿Y qué lo motiva usted a venir a esas campañas? Ya, no sé, siempre me ha gustado tratar de algo, dar algo de lo que uno casi no tiene, pero qué sé yo, tal vez a otra gente le pueda ayudar uno, facilitar con la sangre. No sé, como le digo, de ayudar, y vengo de San Antonio Pejibaya, ni siquiera de San Isidro Centro, ¿verdad? Siempre me ha salido esa voluntad de dar. Sin embargo, otras personas llegaron por primera vez. ¿Primera vez? ¿Y qué lo hizo venir a esta campaña? Siempre había tenido la inquietud de donar sangre y, bueno, yo había ido dos veces al hospital, pero el tipo de sangre que yo tengo dice que en ese momento tenían bastante en el Hospital Escalante Pradilla. Entonces no había tenido la oportunidad de donar hasta ahora que se presentó la oportunidad. Uh-huh. Es la primera vez que vengo a donar y porque hay que ser solidario. ¿Cómo se enteró de la campaña? Por radio. Uh-huh. ¿Y qué la motivó a venir a donar? Es que hay que ser solidario y pensar que es un poquito de uno apenas y a las 24, 48 horas ya está uno igual y uh-huh. Nada que ver. No, ya la segunda. ¿Y qué la motivó a volver? Sí, ayudar un poquito, que sea. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, me gusta venir a donar. Uh-huh. ¿Solamente durante las campañas viene o también ha ido al hospital? No, solamente con las campañas. Los funcionarios del Banco de Sangre reconocen que este es uno de los cantones donde más donantes reciben. Tenemos un registro de prácticamente que aquí está el récord de la mayor cantidad de donantes en una donación comunitaria. Entonces, cada vez que venimos acá, es cuestión de prepararse mentalmente, fuerte venimos para recibir una multitud de donantes que vienen con toda la gana de donar. La gran participación entre 7 de la mañana y 12 mediodía permitió suplir al banco de más sangre.